humanos convertidos por el caos. Terrible. No quiero terminar como ellos. Tomarme una tacita de café ahora mismo. Los altares juegan un papel clave en el camino. Las leyendas los relacionan con los dioses antiguos o con algún tipo de fuente de poder del orden. Los dragones reciben su increíble fuerza de ellos. Es un regalo de los espíritus de sus padres, una recompensa por la valentía y la fortaleza que demuestran en el camino. Claro que la mayoría de los aspirantes no lograban terminarlo, pero esa es la razón misma de la creación del camino. Crear solamente poderosos dragones que pudieran sobrevivir. El vicario sabe que estás en camino a Yumi. Me temo que no podrás evitar una confrontación. Es un diablo muy poderoso y escurridizo. Recuerda tu objetivo y por qué estás aquí. No escuches sus palabras. Pero dudo que me pueda decir nada nuevo. Supongo que empezará a lanzar acusaciones como todos los demás. Lo que necesito. Bien. Vamos. Esta vez intentaré usar la diplomacia. ¡Ah!
¿Sabes quién soy? Por supuesto, eres famoso. Todo el mundo conoce tus buenas acciones. Eres el vicario, siervo del guardián, comandante de la Horda del Caos y el general que traicionó a su maestro. Basta. Eres fuerte y has recorrido un difícil camino. Pero esta no es tu hora. El guardián espera ser despertado. Tú, su pequeña sierva, cumplirás su deseo. Los únicos deseos que cumplo son los míos. Eso es lo que tú crees. El guardián no puede afectar la realidad directamente, pero puede adoptar un millón de caras diferentes. Te diré un pequeño secreto. Ese extraño amigo tuyo también es una manifestación suya. ¿Qué? Eso no es cierto. El guardián lo ha usado para controlarte en tus viajes y guiarte en tu camino. Necesita tu poder. Eso no puede ser. En el fondo, sabes que estoy en lo cierto. Cuando el guardián haya terminado contigo, tu compañero te dará un extraño consejo. Muy extraño, en realidad. Pero tú le creerás, y eso te llevará al final de tu patética e insignificante vida. Te lo he dicho, es un mentiroso. ¿De verdad crees que te creería? Qué pena. Te podrías deshacer de ella muy fácilmente. Esa criatura sin poder no puede hacer nada. ¡No! Como quieras. He eliminado a todas las almas que se me han acercado desde hace tiempo. Y no tengo intención de detenerme ahora. Thank you.
Icario está muerto. Dudo que los monstruos del caos dejen de luchar jamás. Pero el camino hacia la esfera ahora debe estar despejado. Has estado espiando todo este tiempo. No importa. Ayumi ha eliminado al vicario. La Guardia Celeste debe saberlo. Casi muero por tu culpa. No permitiré que te mezcles en sus planes. Idiota. No lo entiendes. La Guardia Celeste ha estado esperando esta ocasión para recuperar el Templo del Dragón. Si tu amiga alcanza el templo antes que nosotros, despertará al guardián. No me importa. Esta es nuestra oportunidad de abandonar este agujero, y no voy a perderla. Eres todo un cabezota. Si el guardián se despierta, nadie podrá escapar. Escúchame, él controla las esferas. No creerás que ella también puede acabar con él, ¿no? Esa es la idea, sí. El guardián es inmortal en este mundo. Ayumi va a hacer que nos maten a todos. La única oportunidad que teníamos era con la Guardia Celeste y ni siquiera ellos pueden. Así, no llegaremos a ningún sitio. Zero, tienes que decidirte. ¿Estás conmigo o contra mí? No tenemos mucho tiempo.